ya me pronuncié públicamente. La verdad que justamente ayer, observando algunos canales de televisión, algunos opinadores profesionales han tratado de instalar que la inflación en la Argentina es 40%. La verdad es que incluso observando unas consultoras cuya metodología es algo así como una mezcla de mística, chantería y oscuridad, mirando esos números, ninguna de ellas ni siquiera da ese valor para el incremento de los precios. Entonces, a mí me parece que la cuestión tiene que discutirse realmente con seriedad, me parece que hay mucha intencionalidad política y que en el marco de eso también el propio periodismo debería hacerse eco de una discusión que hay al respecto de la rigurosidad de esas consultoras, por ejemplo, el IPC este que publica el Congreso, que es realmente un mamarracho absoluto. Entonces, sobre esa base creo que lo que vemos nosotros es un incremento salarial durante este año cercano al 30%, lo cual de alguna manera se viene observando a través de las paritarias que se cerraron a principio de año. El gobierno ha reconocido durante el mes de enero que hubo un movimiento extraordinario en el índice de precios que se calcula, el IPC en U, y que después fue regularizado. Nuestra última cifra es 1,2%, pero evidentemente incluso en las consultoras menos rigurosas y más malintencionadas han mostrado una tremenda desaceleración de números que habían puesto en 6% en los primeros meses a números que están alrededor del 2%. En esas consultoras cuyo método desconocemos y desconoce todo el mundo, pero repiten mucho solamente por intenciones políticas. Entonces, lo que yo digo es que para ver cómo se ha evolucionado el salario disponible, como decía recién Capitanich, también, porque esto tiene que ver con la política de subsidios al transporte, a la energía, al gas, a la electricidad que tiene el Estado, hay que observar las cosas con seriedad.